Buenas noches. Iniciamos hoy nuestro primer programa del año con otro tema que ha sido parte de la historia de nuestros tiempos, las relaciones con nuestro vecino país, la República de Venezuela. En este primer programa nos vamos a centrar un poco en lo que ha sido para los dos países un interés común, las negociaciones sobre los límites fronterizos. Las negociaciones entre Colombia y Venezuela para ajustar los límites comunes y convenir el principio de la libre navegación de los ríos, son centenarias. Han sido las negociaciones de mayor duración en la historia de Colombia y vienen desde 1830 hasta nuestros días, desde la disolución de la Gran Colombia hasta el tratado del 5 de abril de 1941 en el caso de las fronteras terrestres y hasta el día de hoy en el caso de las fronteras marítimas y submarinas. Colombia y Venezuela formaron parte del imperio colonial español y esas provincias se llamaban el nuevo reino de Granada, el nuestro, y la Capitanía General de Venezuela, con capital Caracas. Las dos naciones tuvieron relaciones muy cordiales hasta que después de la independencia, en 1810, viene la acción de Simón Bolívar, que las viene a reunir en un Estado multinacional en 1819. La constitución de Cúcuta de 1821 vino a ser una constitución no solamente para Colombia y Venezuela, sino también para el Ecuador y Panamá, que entonces hacía parte de la República de Colombia. No hay diferencias de límites en ese momento. En 1830, al morir Bolívar, las dos naciones toman cursos diferentes, porque Colombia se convierte en la República de la Nueva Granada. Y Venezuela, bajo el mando del general Paez, viene a ser una república diferente. Las dos naciones tienen su primera conferencia en 1833. Esa conferencia de 1833 viene a culminar en el Tratado Pombo-Vichelena, que fue la primera negociación bilateral. De las dos naciones. El primer intento de negociación de los límites fronterizos con Venezuela se hizo en 1833 con el Tratado Pombo-Michelena, que negado por Venezuela consagraba para nuestro país pérdidas incalculables en La Guajira y en la región del Orinoco. Según los historiadores, lo más paradójico e inconsecuente de este primer tratado no es que Venezuela lo rechazara, sino que la Nueva Granada insistiera en su aprobación en 1841. Incluso llegando a ofrecer, por parte del negociador colombiano, don Lino de Pombo, el territorio de San Faustino. Pero el desconocimiento de los territorios era tal que, aún rogado y solicitado, el Congreso de Venezuela para fortuna de Colombia reiteró su rechazo. Se firma entonces un tratado sobre amistad, comercio y navegación, y en cuanto a límite, se hace la promesa de iniciar conversaciones. Ese tratado de 1833 fue aprobado por Colombia, pero no es aprobado por Venezuela, a pesar de serle muy favorable la línea de frontera de Chichibacoa a Sinamaica. Es curioso que con los años el presidente Caldera recordó el tratado Pombo-Vichelena como uno de los hitos de la doctrina de límites de Venezuela, pero el, el presidente Caldera se olvida que el Congreso que no aceptó el tratado fue el Congreso de Caracas, sino el Congreso de Bogotá. Las negociaciones continúan a nivel bilateral y en 1844 se celebra la conferencia entre el Secretario de Relaciones Exteriores, el señor José Joaquín. Acosta y don Fermín Toro, delegado de Venezuela. El señor Acosta tuvo una actitud muy valerosa y muy eficiente, recordando la tesis de uti Posiredis Juris de 1810 y la doctrina del derecho español que imperaba para los límites de las dos naciones. Entretanto, entre Venezuela y la Nueva Granada. Entre la tierra de José Antonio Páez y la de Francisco de Paula Santander, existía una discordia latente derivada de las enconadas luchas que marcaron el principio de la disolución de la Gran Colombia. Las relaciones se enturbiaron aún más durante la administración del general Tomás Cipriano de Mosquera, en 1845, cuando, al ser derrotado el Partido Conservador, el general José Antonio Páez se refugió en territorio colombiano en Cúcuta. A Mosquera se le acusaba de favorecer a Páez en su tenaz empeño para la reconquista del poder en Venezuela, pero ahí no pararon los distanciamientos. En 1851, el Congreso Venezolano declaró la guerra contra Colombia por considerar agresivos y ultrajantes los proyectos de ley que cursaban en el Congreso Granadino sobre la admisión como estados granadinos a secciones de repúblicas hispanoamericanas que quisieran unirse a la Nueva Granada. Para fortuna de los dos países, la guerra no llegó. Vinieron luego otras desaveniencias y hostilidades. Venezuela abrigaba sospechas sobre la ayuda colombiana a sus revoluciones. De ahí que el general Guzmán Blanco, presidente del vecino país, llegó a decir en una oportunidad sobre la relación con Colombia que esto no se arregla sino después de una batalla. En medio de este ambiente político y diplomático turbio, las negociaciones de límites entre los dos países no encontraban un rumbo hasta que don Aníbal Galindo, el más agudo analista de los conflictos fronterizos, propuso la fórmula de un arbitraje. Posteriormente hay una, una época de, de disputas y de visitas de Colombia a Venezuela o de la Nueva Granada a Venezuela hasta el año 1881, cuando se celebra el tratado entre el señor, el señor eh, Antonio Locayo Guzmán y el señor, eh, no recuerdo, pero un, un político panameño. Ese tratado vino a consagrar la institución del árbitro. El árbitro era el, el, el rey de España, Alfonso XII. Y Alfonso XII murió y por tanto tomó la jefatura del poder en la reina María Cristina de España. Las dos naciones tuvieron ocasión de litigar sus respectivos límites. El laudo arbitral divide la frontera en nueve secciones. Y Colombia y Venezuela llegan en 1884 a la conclusión de que hay un tratado definitivo, no un tratado, sino un laudo arbitral definitivo entre Colombia y Venezuela. Esta sentencia arbitral no era el fin, sino el comienzo de una nueva etapa. Y con este propósito obró la administración de Miguel Antonio Caro. Sin embargo, Luego de fracasar los tratados Suárez-Unda que buscaban rectificaciones a los límites con miras a mejorar las relaciones comerciales, vino en Colombia la Guerra de los Mil Días y vino la Revolución Venezolana que llevó al poder en ese país al general Cipriano Castro. Era la época en la que la Comisión Demarcadora de los Límites, según el laudo arbitral proferido por la Reina Regente de España, comenzaba sus labores. Esta comisión fue atacada físicamente en varias oportunidades, interrumpiendo por ello sus actividades. Posteriormente, viene la intervención del vicepresidente Miguel Antonio Caro cuando trata de buscar nuevas concesiones de Venezuela para la libre navegación de los ríos que había sido suspendida por el presidente Guzmán Blanco en los años 50. En Colombia. Hubo un verdadero motín contra la revisión del laudo y por lo tanto la negociación del señor Caro hubo de ser retirada del Congreso de la República. Las relaciones entre los dos países empeoraban. Las luchas civiles en cada uno de los países interferían en cualquier interés de cordialidad. Había un foco de enemistad y de recelos que casi termina en un conflicto armado. Hacia 1900... Comenzó Colombia a luchar por la libre navegación de los ríos fronterizos, encontrándose con la decisión de Venezuela de cerrar el despacho de embarcaciones que hacían el recorrido Zulia-Catatumbo. Esa decisión afectó el comercio colombiano y comenzó una carrera de negociadores colombianos en Caracas para lograr arreglos de fronteras definitivos. En 1909 la misión del general Vázquez Cobo en Caracas permitió restablecer la cordialidad colombo-venezolana y clausuró los recelos de épocas anteriores. El 2 de junio de ese año logró firmar un tratado que acordó las bases de navegación, fronteras y comercio entre los dos países. Sin embargo, no fue sino hasta el 5 de abril de 1941, en el histórico sitio de la Villa del Rosario de Cúcuta donde había tenido lugar el primer Congreso de la República de Colombia cuando se firmó el tratado que definía los límites fronterizos entre Colombia y Venezuela. Dicho tratado afirma que la frontera entre las dos naciones está en todas sus partes definida por los pactos y actos de alindamiento que todas las diferencias sobre materias de límite quedaban terminadas. En Colombia, con este tratado, se consideraba finalizado el deslinde territorial y el conflicto de límites con el vecino país. En Venezuela comenzaba la polémica sobre la inconveniencia del tratado de 1941. En nuestro país, ante la firma de este tratado, el sentimiento era de tranquilidad por haberse culminado una labor centenaria. Suscrito este tratado, no quedaba nada más que suscribir en el perímetro de la soberanía nacional. Los límites con el Brasil se habían estipulado en los tratados de 1907 y 1928, con el Perú en el Tratado de 1922, con el Ecuador en el Tratado de 1916 y con Panamá en el Tratado de 1924. Con la firma del Tratado con Venezuela, solo en algunos sectores colombianos quedaba el sinsabor de lo que llamaban los kilómetros cuadrados perdidos con Venezuela y el Brasil. Pero en el resto del país se registraba con emoción y con satisfacción que por fin Colombia podía voltear las páginas de las negociaciones de límites terrestres, labor en la cual habían intervenido las grandes figuras nacionales colombianas. En cambio, en Venezuela las reacciones ante el tratado fueron de rechazo y en palabras de los historiadores fue un tratado intensamente doloroso y representó un sacrificio para los intereses de ese país. Sin embargo, en palabras del negociador venezolano Esteban Gil Borges, de los 3.600 kilómetros cuadrados en discusión, Venezuela obtuvo 2.800. Colombia sacrificaba un territorio en aras de la amistad y con el objeto de asegurar tanto la vigencia del laudo de 1891 como la firma de un tratado que pudiera cerrar la controversia centenaria sobre los límites terrestres y la navegación de los ríos. Las dos naciones continúan litigando sus respectivas fronteras hasta el año 1940, 1941, cuando se celebra el tratado definitivo de demarcación de fronteras y de libre navegación de los ríos comunes. Ese tratado hoy día existe y ese tratado es definitivo para las dos naciones. Las dos naciones tienen su límite territorial perfectamente demarcado. Eso no concierne a los límites marítimos y por tanto el tratado de 1800, 1941 es un tratado definitivo. Para los dos países, el tratado de 1941 fue un acuerdo benéfico. Las opiniones de los congresos coincidían en que era preferible el tratado a un nuevo litigio. La unanimidad de la Cámara y Senado venezolanos y una inmensa mayoría de la Cámara de Diputados decidió que era más conveniente aprobar un tratado que garantizaba los intereses nacionales sin pérdida de territorio ni derechos y con el aumento del prestigio de Venezuela ante América y ante el mundo. Sin embargo, la oposición de algunos sectores del vecino país al tratado se dejó ver entre otros en boca del entonces diputado y futuro presidente de Venezuela, Rafael Caldera quien señalaba que Venezuela había firmado sin saber qué estaba haciendo, mientras que Colombia sí sabía lo que hacía. Estas posiciones extremas tanto de colombianos como de venezolanos marcaron el futuro de las relaciones binacionales y constituyeron la raíz de otras incomprensiones venezolanas. Aquello que se decía de que Colombia nos despojó del sagrado territorio de la patria ha alimentado las oposiciones a nuevos arreglos con nuestro país, en el caso del deslinde de las áreas marinas y submarinas. Así, podemos pasar ahora al problema de las Islas de los Monjes, otro conflicto fronterizo que ha significado para los dos países serios tropiezos diplomáticos. Los Monjes son un conjunto de islotes rocosos situados al noreste del Cabo de la Vela. Su soberanía ha sido motivo de discusión entre los dos países desde 1854. Cuando dos norteamericanos tomaron posesión de los islotes para explotar el guano, un mineral originario de ese territorio. Venezuela hizo la primera reclamación y exigió la salida de los estadounidenses. Estos, al no obtener un contrato de concesión que fue otorgado a otra empresa de Filadelfia, recurrieron a la Nueva Granada para obtener otro contrato, el cual fue otorgado, convirtiéndose así, en el primer antecedente colombiano jurídico de carácter internacional sobre el archipiélago de los monjes. Venezuela reclamó la soberanía ante el gobierno granadino y el entonces canciller Lino de Pombo, sin consultar los títulos de propiedad de la Nueva Granada ni las reales cédulas, concedió la razón a Venezuela. Sin embargo, varios mapas hechos en 1827 y posteriormente en 1847 mostraban a los monjes como parte del territorio de la Nueva Granada. Desde entonces comenzó la controversia sobre estos islotes y las fronteras marinas y submarinas entre Colombia y Venezuela. Pasaron casi 100 años y no se volvió a tocar el problema de los monjes hasta que en 1952 una publicación colombiana llamada Los Territorios Nacionales realizó una monografía sobre los monjes catalogándolos como propiedad colombiana. Al instante, la prensa venezolana reaccionó y la Cancillería de este país declaró que era indiscutible la soberanía de Venezuela sobre los monjes. Quedaba entonces de nuevo abierto el debate. Los dos países reclamaban la soberanía, pero mientras en Colombia pesaba más la cordialidad entre los dos países, en Venezuela el sentimiento anticolombiano crecía. El país vecino insistía en su soberanía sobre los monjes. Y hasta llegó a colocar un faro en este territorio como símbolo de propiedad y como un desafío para Colombia. Cuando vienen los monjes es en 1952. Los monjes eran unos islotes completamente olvidados cerca de la frontera de la costa de la Guajira. Los, los monjes son unas elevaciones. Que no tienen población de ninguna especie, nunca la han tenido. No existen pueblos, no existen caminos, no existen cultivos, no existe agua potable, sino las lluvias. Por lo tanto, Colombia los había descuidado. No había nunca había habido una política colombiana relativa a los monjes y repentinamente, cuando estamos en la guerra civil no declarada con los llanos orientales, viene una reclamación venezolana para que incorporen los monjes a la, a la soberanía venezolana. Los monjes no habían sido cultivados por Colombia ni por Venezuela, pero Venezuela alegaba que eso hacía parte de las aguas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela. Por lo tanto, Colombia no tenía argumentos para reclamar los monjes y Venezuela sí tuvo los argumentos para reclamar los monjes. Venezuela hizo inclusive la demostración de una flota aérea con aviones a chorro para mostrarle a Colombia cuál era el grado de la fuerza venezolana en ese momento. Colombia celebró conversaciones y tanto el embajador Francisco Urrutia, embajador de Colombia en Caracas, como el señor Luis Pietri, embajador de Venezuela en Bogotá, pues tuvieron un acuerdo muy similar respecto a los monjes que vienen a ser dados por Colombia a Venezuela en una nota que ha sido muy controvertida que fue una nota del canciller Juan Uribe Holguín. Esa nota declara que Colombia ha mantenido siempre su soberanía, que el respecto de los monjes continuará estudiando la situación para ver cuál sea el límite el, el definitivo que se va a buscar. O sea que es una nota, digámosla así, problemática. Pero eso no impide que Venezuela ocupe los monjes. En nuestro país no se tenía una claridad sobre la situación jurídica de Colombia sobre el archipiélago. Y mientras no se despejara este interrogante, resultaba imposible para el gobierno de Colombia iniciar una reclamación diplomática. Luego de varias consultas, el entonces presidente encargado, Roberto Urdaneta, resolvió oficialmente iniciar conversaciones directas con Venezuela sobre el problema por la vía diplomática y con el objeto de llegar a un canje de notas. Sin embargo, un suceso infortunado le cambió el rumbo a las cosas. El 1 de septiembre de 1952, el ARC Almirante Padilla de la Armada Colombiana fondeó durante dos horas cerca del islote norte de los monjes, lanzando disparos de artillería. Este incidente fue para muchos infortunado. Primero, por haber incitado a Venezuela a movilizar un dispositivo naval y aéreo que pudo llevar al país a un enfrentamiento armado. Y segundo, por deshacer el plan diplomático acordado en el Palacio de Nariño, cuyo cumplimiento exigía mayor prudencia. Los canjes de notas entre las dos cancillerías y las embajadas fueron prolíficos y luego de distintos acuerdos, Colombia, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Juan Uribe Holguín, declaró, en comillas, que no objeta la soberanía de los Estados Unidos de Venezuela sobre el archipiélago de los monjes y que en consecuencia no se opone ni tiene reclamación alguna que formular respecto al ejercicio de la misma o a cualquier acto de dominio por parte de este país sobre el archipiélago de los monjes. Concluyó así este episodio que tuvo sus inmediatas reacciones. Por un lado, los comentarios de los principales diarios del país aclamaron la decisión colombiana y columnistas de la talla de Eduardo Santos, Roberto García Peña, Gabriel Cano, Álvaro Gómez Hurtado, Gilberto Alzate Avendaño y Álvaro H. Caicedo, entre otros, elogiaron la conducta del Gobierno como honesta y resplandeciente. Sin embargo, para muchos juristas, la nota del 22 de noviembre de 1952, firmada por el canciller Juan Uribe Holguín, adolecía de una falla constitucional, al no haber sido aprobada por el Congreso Nacional dentro del procedimiento al cual están sometidos los tratados públicos. Realmente las observaciones que se pueden hacer al respecto se basarían en dos puntos. Primero, cuál es el alcance que el derecho internacional la asigna a un acuerdo entre dos estados contenido en notas de Cancillería. O segundo, existen o no en Colombia antecedentes de notas semejantes que justifiquen la impugnada en 1952. Estas observaciones no tuvieron trascendencia entre la opinión nacional y, a pesar de muchos otros problemas de validez de la acción de Uribe Holguín, la nota de Cancillería de 1952 puso punto final al litigio de los monjes. Terminaba entonces un periodo centenario de negociaciones de límites entre Colombia y Venezuela. Por un lado, con el Tratado de 1941 se establecieron los límites terrestres y por el otro, con la nota de la Cancillería colombiana de 1952, se clausuró el problema de los monjes. Pero comenzaba otro importante periodo en las relaciones entre los dos países, la iniciación de las negociaciones de las áreas marinas y submarinas, un periodo que ha marcado las relaciones entre Colombia y Venezuela. Este tema de nuestros tiempos lo trataremos en nuestro próximo programa. Buenas noches.